Saludándoles con el gusto de siempre, cómo están? Espero todos estén muy bien. Bienvenidos a mi muestrario, donde con muchísimo gusto comparto para todos ustedes diferentes muestras. Y hoy día voy a estar trabajando un cuadro como este. Vean qué bonito y este hermoso lo trabajamos así, súper fácil, rapidísimo. Y este pues es para trabajar alguna colcha. Igual podemos trabajar lo que sea. O sea es un cuadro y podemos trabajar lo que sea. Pero a mí me gusta para colcha. Yo por aquí lo voy a trabajar con hilo cristal. Voy a estar utilizando doble hebra. Pero como siempre les digo, pueden utilizar el hilo que más les guste. Voy a tejer con gancho de 2.0 milímetros. Por aquí las dejo con el video. Y como siempre les recuerdo, si tienen a bien el apoyarnos con un me gusta, se los voy a agradecer. Muchísimas gracias. Inicio trabajando el nudito y voy a tejer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y por aquí me regreso a la primer cadenita, meto mi gancho y cierro el arito con punto deslizado. Y ahora vamos a trabajar puntos altos aquí sobre el arito. Levanto con 1, 2, 3 cadenas. Que ya me hace en función de primer punto alto. Voy a trabajar 16 puntos altos así de dos sacadas. Entonces tengo dos ya con la cadenita. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. 15 y 16. Por aquí tengo ya los 16 puntos altos. Cierro por aquí donde iniciaba, cuento 1, 2. Por aquí en la cadenita número 2, meto mi gancho y cierro con punto deslizado. Y me voy a pasar por aquí al siguiente espacio, igual con punto deslizado. Levanto con 4 cadenas. Una, dos, tres, cuatro. Me paso por aquí al siguiente espacio y trabajo punto alto. Igual, así de dos sacadas. Dos cadenitas de separación me paso al siguiente espacio y trabajo igual punto alto. Dos cadenitas me paso al siguiente espacio y trabajo igual punto alto. Dos cadenitas, me paso al siguiente espacio y trabajo igual punto alto. Y hermosas, pues así de esta manera vamos a trabajar toda la vuelta. Vamos a trabajar un punto alto en cada uno de los espacios con dos cadenitas de separación. Al término de la vuelta debemos tener 16 puntos altos. Y por aquí he terminado la vuelta. Tengo los 16 puntos altos. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Ahí están. Ahora trabajo dos cadenitas para cerrar la vuelta. Y voy a cerrarla aquí donde la iniciaba. Cuento 1, 2. En la cadenita número 2. Cierro con punto deslizar. Y vamos a continuar por aquí con la siguiente vuelta. Por aquí me paso al primer espacio. Se, se fueron haciendo como unas casitas. Me paso con punto de para trabajar aquí en el, en el primer espacio. Y vamos a iniciar trabajando los puntos popcorn. Entonces levanto con una, dos, tres cadenas. Y voy a trabajar cuatro puntos altos. Cuento las cadenitas como uno. 2 3 4 Trabajo una cadenita, retiro mi gancho y voy aquí a este a donde tengo mi cadenita de inicio, por aquí en la cadenita número 3 meto mi gancho así de esta manera y jalo la argollita para pasarla por aquí. Ahí está. Y voy a trabajar tres cadenitas de separación: una, dos, tres. Doy la asada, me paso por acá al siguiente espacio y vuelvo a hacer lo mismo. Trabajo cuatro puntos altos: uno, dos, tres, cuatro. Una cadenita, retiro mi gancho de aquí de la argollita. Y me vengo para acá donde tengo mi primer punto, meto el gancho así y jalo la argollita para pasarla por ahí. Así, ahí está. Se había atorado, pero ahí está. Trabajo nuevamente una, dos, tres cadenas. Me paso al siguiente espacio y vuelvo a trabajar igual. Cuatro puntos altos. Dos. Tres. Cuatro. Trabajo una cadenita, retiro el gancho, me vengo por aquí a mi primer punto, meto el gancho así, jalo la argollita para pasarla por aquí y ahí está. Una, dos, tres cadenas, me paso al siguiente espacio y vuelvo a trabajar igual los cuatro puntos altos. Y hermosas, pues así de esta manera vamos a trabajar toda la vuelta a término. Debemos tener igual 16 este grupitos así de popcorn, así con 16. Vamos a terminar. Y por aquí estoy terminando la vuelta. Tengo ya los 16, trabajé las tres cadenitas para cerrar, y voy a cerrar hasta acá, donde tengo la el primer espacio, aquí donde tengo el primer espacio de cadenita, es ahí donde voy a cerrar con punto deslizado. Y vamos a iniciar la siguiente vuelta. Levanto por aquí con una, dos, tres cadenas y vamos a trabajar igual, este, grupitos de, de popcorn. Vamos a trabajar cuatro, por aquí trabajo en el primer espacio, el primero, trabajo igual cuatro cadenas, cuento esta... Cuad, perdón, trabajo igual cuatro puntos altos, levanto con tres cadenas, ahí está una, dos, tres, cuatro, una cadenita, le tiro el gancho, bueno, pues ya, ya les mostré cómo hacerlo, o cómo yo lo hago, ahí está. Una, dos, tres cadenas. Me paso por acá al siguiente espacio de cadenita donde tenemos las tres cadenitas de separación. Y trabajo aquí nuevamente cuatro puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro. Una cadenita. Y voy a, a cerrar aquí. De la misma manera. Ahí está. Tres cadenas de separación. Me paso por acá al siguiente espacio de cadenita y vuelvo a trabajar igual los cuatro puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro. Una cadenita para cerrar. Así. Tres cadenas de separación, me paso por acá al siguiente espacio de cadenita. Aquí trabajo igual los cuatro puntos altos: uno, dos, tres, cuatro. Una cadenita y cierro de la misma manera. Y por aquí ya tenemos cuatro grupitos o cuatro popcorn. Aquí está 1, 2, 3, 4. Vamos a trabajar esos cuatro grupitos con 10 cadenas de separación. Entonces, por aquí voy a trabajar 10 cadenas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Doy la asada, me paso por aquí al siguiente espacio de cadenita y pues vamos a iniciar a trabajar otra vez. De la misma manera, así como trabajamos aquí los cuatro. Entonces, hermosas, así debemos continuar toda la vuelta. Cuatro, después de trabajar los cuatro, tejemos las diez cadenas y luego otra vez los cuatro como estos y luego las diez cadenas. De esa manera vamos a terminar toda la vuelta. Estoy terminando la vuelta, nos debe quedar así con cuatro bloquecitos. Aquí está uno, dos, tres, cuatro teji por aquí las 10 cadenas para cerrar la vuelta y voy a cerrarla de aquí me voy a pasar hasta acá donde tengo las cadenitas de separación aquí y voy a iniciar a trabajar aquí otro este grupito de así como estos levanto con una dos tres cadenas y voy a trabajar aquí contando mis cadenitas voy a trabajar cuatro puntos altos dos 3, 4, una cadenita y pues vamos a cerrar de la misma manera. Así. Una, dos, tres cadenitas de separación. Me paso por aquí al siguiente espacio y trabajo igual. cuatro puntos altos. Una cadenita para cerrar. Ahí está. Una, dos, tres cadenitas. Me paso por aquí al siguiente espacio y voy a trabajar cuatro puntos altos. Cadenita, y pues voy a cerrar aquí. Ahí está. Trabajo una, dos, tres cadenitas. Y como pueden ver, en la vuelta anterior teníamos uno, dos, tres, cuatro. En esta nos están quedando tres. Estamos disminuyendo uno. Entonces, por aquí trabajé tres cadenas. Soy lazada. Y me voy a, a pasar para trabajar aquí puntos altos, aquí sobre la cadena donde tenemos las 10 cadenas. Voy a trabajar puntos altos. Pero dejen que vea porque ya no me acuerdo cuántos. Vamos a trabajar 6 puntos altos. Cuento 1, 2. 3, 4, 5 y 6. Trabajo 1, 2, 3 cadenitas de separación y aquí en el mismo espacio vuelvo a trabajar nuevamente 6 puntos altos. 1, 2, 3. 4 5 y 6 y nos debe estar quedando así. Trabajo 3 cadenitas, 1, 2, 3, doy la y me paso por acá al siguiente espacio para trabajar mi primer grupito de de popcorn. Entonces trabajo las, los 4 puntos altos 2, 3, 4, una cadenita para cerrar, lo retiro y pues ya sabemos que aquí en el primer punto metemos el gancho y vamos a jalar la argollita para pasarla por aquí. Ahí está, una, dos, tres cadenas, me paso al siguiente espacio y trabajo igual los cuatro puntos altos. Cadenita para cerrar. Y ahí está. Una, dos, tres cadenas. Me paso al siguiente espacio. Trabajo los cuatro puntos altos. Una cadenita para cerrar. Y ahí está. Y aquí están ya los tres. Nuevamente trabajamos una, dos, tres cadenas. Y nos vamos a pasar aquí donde tenemos la cadena esta, las diez cadenas. Para trabajar los seis puntos altos. Bueno, trabajar igual como trabajamos aquí. Entonces, hermosas, este es el patrón a seguir en esta vuelta. Estoy terminando por aquí la vuelta. Voy a trabajar tres cadenitas para cerrarla. Y voy a cerrar pues aquí. En el primer espacio, aquí donde tengo la cadenita, cierro con punto deslizado y vamos a iniciar la siguiente vuelta. Nos debe estar quedando así: levanto con tres cadenas y voy a trabajar aquí los cuatro puntos altos. Una cadenita, pues voy a cerrar aquí. Una, dos, tres cadenas. Me paso por acá al siguiente espacio, aquí, y trabajo los cuatro puntos altos. Una cadenita de separación y pues voy a cerrar. Y aquí está. En la vuelta anterior teníamos uno, dos, tres. Ahora nos deben estar quedando dos. Entonces por aquí trabajo ahora únicamente dos cadenitas de separación y aquí donde tengo el espacio de cadenitas, aquí voy a trabajar dos puntos altos. Uno, dos, tres y me voy trabajando aquí en cada uno de los espacios. Entonces tengo tres, cuatro. 5 6 7 8 y voy a trabajar dos aquí donde tengo la cadenita de separación aquí trabajo dos para que sean 10 puntos altos estamos aumentando dos aquí y dos acá donde están las cadenitas debemos por eso eh, tenemos 10 puntos. Trabajo por aquí una, dos, tres cadenas de separación. Y aquí en el mismo espacio de cadenita trabajo dos puntos altos. Uno, dos y nos vamos contando, trabajando uno en cada espacio. Hasta tener diez. Tres, cuatro, cinco, seis. 7, 8 y trabajo los dos que van aquí, aquí sobre la cadenita, 9 y 10 y ahí está, así nos debe estar quedando por aquí, trabajo dos cadenitas y pues voy a trabajar aquí los dos este grupitos así como acá, entonces hermosas pues de esta manera, Vamos a terminar toda la vuelta así como hemos tejido aquí. Así vamos a terminar. Estoy terminando por aquí la vuelta. Cierro por aquí sobre la cadenita. Aquí meto mi gancho y cierro con punto deslizado. Levanto con tres cadenitas y voy a trabajar los cuatro puntos altos: son dos, tres. cuatro trabajo una cadenita ahí está como que se se me atoró pero ahí está ya sale bien y pues vamos a cerrar aquí el, el popcorn, una, dos cadenitas, y bueno, aquí está. Aquí tenemos dos. Aquí nos está. Estamos poniendo uno, estamos disminuyendo, y pues nos vamos a pasar aquí al espacio de cadenita, aquí donde tenemos las dos cadenitas, para trabajar aquí dos puntos altos. Uno, dos, y continuar trabajando aquí punto sobre punto. Ahora nos deben estar quedando 14 puntos altos hasta llegar aquí. Entonces vamos contando 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12 y trabajo los dos que van de aumento aquí sobre la cadenita esta. Son 13 y... 14 ahí están. trabajo tres cadenitas de separación y aquí en el mismo espacio vuelvo a trabajar dos puntos altos 1 2 estamos aumentando los dos que van aquí aquí al inicio y estos dos por eso tenemos este 14 en la vuelta anterior eran 10 ahora van a ser

11, 12 y trabajo los dos de aquí. 13 y 14. Y ahí está. Así nos van a quedar las esquinas. 14 puntos altos aquí y 14 acá. Entonces, por aquí trabajo dos cadenitas de separación y me paso por aquí al espacio de cadenita, aquí, para trabajar igual los dos cuatro puntos altos, una cadenita para cerrar y cierro. Ahí está. Y hermosas, pues entonces así de esta manera vamos a trabajar toda la vuelta. Así continuamos trabajando igual como lo hemos hecho aquí. Estoy terminando la vuelta. Voy a trabajar las dos cadenitas. Y voy a cerrar por acá, me paso aquí a donde tengo las dos cadenitas, hasta acá, y cierro aquí con punto deslizado. Y hermosas, la vuelta siguiente va a ser de puros puntos altos. Vamos a continuar siguiendo el mismo patrón, aumentamos dos aquí, aquí al inicio, y dos acá, dos y dos. Entonces levanto por aquí con tres cadenitas que ya me hacen función de primer punto alto. Trabajo el siguiente punto alto y ahora sí voy a trabajar uno en cada espacio y voy contando: dos, tres, cuatro. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15, 16. Y voy a trabajar los dos que van aquí. 17 y 18. Estamos trabajando aquí. Si pueden ver, estamos iniciando de la mitad de un lado, por eso tenemos 18. Pero ya acá van a ser... 36 puntos altos hasta llegar aquí a la siguiente esquina. Entonces trabajo dos cadenitas y voy a trabajar aquí los dos puntos que van aquí sobre la cadenita. Ahí están dos y voy contando tres, cuatro, cinco seis siete ocho nueve diez once, doce trece catorce 15 16 17 18 aquí donde tengo los espacios ahí están 18 de aquí doy lazada y me paso paso esto y me paso por acá donde siguen las siguientes cadenitas y trabajo igual mis dos puntos altos y continuó trabajando hasta llegar aquí a la esquina, de la misma manera. Si contamos los puntos aquí de esquina a esquina van a ser 36. Hay 18 de aquí, lo que es a la mitad. De aquí hasta acá son 18. Y pues de aquí hasta acá otros 18, por eso les digo que son 36 puntos, 36 puntos altos de aquí de esquina a esquina. Entonces de esa manera vamos a trabajar toda la vuelta. Y por aquí estoy terminando la vuelta. Voy a cerrar aquí donde la iniciaba con punto deslizado. Y ahí está. Y por aquí pues nos están faltando ya únicamente dos vueltas que van a ser solo de puntos altos. Por aquí, si ustedes ven, cerramos la vuelta, no la estamos cerrando ni la estamos iniciando por acá en la esquina, la estamos iniciando justo de aquí, de donde es la mitad. Entonces, hermosas en esta vuelta, vamos a trabajar de aquí hasta acá donde tenemos la esquina, van a ser 20 puntos, porque les, les repito, estamos aquí de la mitad. Y por acá, de esquina a esquina, van a ser 40 puntos. Entonces, pues vamos a seguir el mismo patrón en la siguiente vuelta. Para la siguiente vuelta van a ser de aquí de donde iniciamos 22 puntos, de aquí hasta acá. Y ya en la esquina completa, aquí de, de en el lado completo de esquina a esquina, van a ser 44 puntos. Entonces, de esa manera vamos a trabajar las dos vueltas que faltan. Por aquí, pues ya no veo mucho caso el, el tejerlas porque les digo pues ya es trabajar solo puntos altos por aquí estoy iniciando mi vuelta me paso por aquí al siguiente espacio trabajo punto alto y son 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17 y 18. Trabajo las dos que van de aumento. Aquí donde tenemos la pura esquina que están las cadenitas. Trabajo los dos de aumento. Y aquí están los 20 que les decía. Como estamos iniciando aquí de lo que es la mitad. Entonces son 20 puntos. Y ya de aquí trabajando aquí nuestro aumento. Igual como lo hemos venido haciendo de aquí hasta la siguiente esquina van a ser 40 puntos, y lo que les digo, ya la última vuelta, pues hay que seguir el mismo patrón. Van a ser aquí de aquí de la mitad, van a ser de aquí hasta acá 22 puntos, y de aquí de esquina a esquina van a ser este 44 puntos. Entonces vamos a terminar con nuestro cuadro con 44 puntos en cada lado. De esa manera hay que trabajar esas dos vueltas que nos están faltando, hermosas. Trabajo esta y voy a trabajar la otra y regreso ya para para unirlo. Voy a estar haciendo la unión con hilo y aguja. Aquí está, he terminado ya las dos vueltas que me estaban faltando. Aquí están, son tres vueltas que tejemos de de solo puntos altos, si ¿Sí ven, aquí está: una, dos, tres y hermosas, pues, este lo podemos trabajar igual, más grande este, siguiendo el mismo patrón, aumentando por aquí en las esquinas, y de esa manera trabajando más vueltas, lo podemos conseguir más grande. Entonces, como les decía, pues vamos a hacer la, la unión con hilo y con aguja. Por aquí tengo mi, mi aguja ya. Entonces los voy a poner así, a que quede la unión por acá por el lado del revés. Para esto pues los tenemos que poner así, al revés y al revés, que queden los derechos así de uno con otro de frente. Entonces pues vamos a iniciar a unir aquí en una esquina. Aquí en las donde tenemos las esquinas, inicio por aquí a la mitad. Así. Y voy a ir trabajando donde corresponda. Por ejemplo, pues aquí está el primer punto. Así, La, lo voy a ir haciendo de ida y de regreso. Por ejemplo, aquí tengo el hilo de este lado, entonces voy a regresarme para acá. Busco mi primer punto, aquí está. Busco mi primer punto de acá, aquí está. Y paso la aguja. Ahora voy hacia acá. Como tengo mi hebra para acá, pues voy para acá. Entro en el siguiente punto. Busco el siguiente de acá. Así. Por acá me paso al siguiente punto. Es ir conectando. Punto con punto donde corresponda ni uno antes ni uno después, así cuando tengamos la hebra para acá, este, vamos a pasar así. Cuando nos quede de este lado, le damos de regreso. Y pues así, hermosas, de esta manera vamos a hacer la unión. Voy a hacerla hasta llegar acá a mi esquina, justo por aquí en la mitad es donde termina la unión. Entonces así, de esta manera, vamos a hacerla y por aquí he terminado ya de hacer la unión aquí está de esquina a esquina por aquí hermosa sin forzar mucho su, sus costuras sus puntadas porque luego por aquí se encoge y se ve feo entonces pues por aquí se los dejo como les decía este queda bien bonito para para colcha yo ya lo he tejido este en colcha hace ya algunos años y se veía bien bonito. Lo tejí para una señora y ha quedado bien bonito. Les quiero decir también que por aquí en el canal tengo ya publicadas algunas cenefas. A las colchas pues normalmente se les pone como acabado una cenefa. Entonces por ahí les encargo que si lo quieren tejer le echen un vistazo para que vean qué bonitas este están y están fáciles. Y se las podemos adaptar igual sin problema uniendo con hilo y con aguja. Entonces, para que se los dejo, cuídense muchísimo. Hasta la próxima.